Lenteja, ¿cuál es? Lenteja. ¿Agua sanitaria? No, una, son tres. Elige una, elegí. ¿Cuál queda? Me da otro cartón que está. Hola, Pablo.
cuando la... Estamos aquí así ahorita. Son las dos para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, estaba trabajando. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo tenía una pintura ahí? Yo pasé con... Pasé más o menos... la línea del nivel de aquel para acá, la otra esquina, lá. Abaixo un poquito. Una caída para acá. Y botar una meia cana con deságue, lá. Tem más, eu tenho que deixar más o menos... levantado com o texto. Dá para fazer a peça seu quadro para você ver. E aí? Levanta um pouquinho. Fiquei desse vai! Fiquei chegando, Miguel. É? Tem erva ali? Não, mas tem erva ali, bota erva ali. Ela é forte? Leva ali. Thank you.
Hola. Sí. Sí. Je parle aussi de la Marseille et de la Sonce. Si, mais je ne suis un point de la Marseille. Je ne suis pas un point. Zé, venez un peu. Mangez. Y ahí vas a salir para bañarte. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que antes cuando era de madera en la casa, te pedían toda la instalación de caño de hierro. Entonces lo hicimos la salida con caño de hierro. Después yo fui esparramando, ¿viste? Comprando cables, observando el técnico, lo que hacía, lo conocía. Sí, no, solo conservarnos. Gata, pago la llave y conecto yo los cables, pues. Y fui esparramando. Hola. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Venir? ¿Yo? ¿Y Pablo y Stephanie? Está, está, tú só aperta el número que sale aquí y yo te llamo. Está. Bueno, chao.
tu lado. Sí. Una casa para quedar eterna. Los ojos principalmente, que, si no, lo que me deja, lo que hizo mi padre cuando yo era chico, pero ya existe. ¿Qué quería Estefan? Pablo me dijo que querías hablar conmigo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Van a ser un bebé? Van a ser un bebé. ¡Sale! ¿Ya? La cabeza del bebé. Media loca. Ya. Vale, media. ¿Y acá van a ser los ojos? Sí. ¡Ah, Mateo! No, mira ahora. Mira para. Ciego. Y sin nariz, no respira. Pero que la vaca igual es porque nosotros vamos a levantar ahí para adentro, ¿no? Eso es para que nosotros tengamos que ver en la línea y en la altura, ¿no? Stephanie. ¿Qué? Ven acá. Rápido. Llama al... Llama al palo que se levante. ¿Te ayuda? Tira agua. No, va a volar. Tratar de llevarla para que no pase. Ringing, que ringing, que ringing, suena. Mi celular suena.
¿Cómo va el té? Material. ¿Cómo es el señor? Gracias, vale, material para que tú estés bien. Estamos construyendo una casa. Hola. Hola, ¿cómo andas? Todo bien, ¿trabajando? Aprovechando un poco. Bueno, ¿cómo estás? ¿Me conseguís un poquito de agua? Es que limpia, retira las células muertas, todo lo que tengas de suciedad sobre la piel. Esto es una exfoliación. Tapa, Benito. Si no te vas acostumbrada a que te acaricien mucho más. Ay, no, 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 no. Vamos a querer solo mismo. Bueno, realizado con él. Viste que esto con la granulación gruesa es la que te arrastra, sí, todo. Todo lo que tengas de células muertas, suciedad sobre el rostro, todo lo que esté acumulado, esto. Y para esperar no te hay un cuarto de un litro, hombre. Ah, pero sí. Tía, ¿dónde sacaste este morocho tan coquito? Sí, porque uso bermuda y fica justo las piernas. Ah, sí, por la. Este, claro. Então, como uso bermuda e vou sair, estava em oferta. Compraste de litro? Comprei um pote de litro. 200 pesos. Verá que la ponla en serio, que si no te pasas una crema, algo te deja la. Ah, sí. Deja la miseria. Sí. Te reseca, reseca. Muy bien. Chichi. Thank you.
Cuidado. ¿Subes más y la vuelta o tienes que hacer algo? No, voy de vuelta. ¿Subes más y la vuelta? ¿Por qué? No se puede tomar la vuelta. Y ahora pues decía eso, tomo Marte contigo, después voy y no tengo apuro. Cerraron. Tomamos Marte, después ya se son un churrasquito y se voy así. Más rápido que vaya, una hora, una hora y media, tú me das. Si en la hora de tomar un mate no se toma, si en la hora de que tiene que hacer un gurí para tomar, para hacer un gurí comer y acostarse, no tampoco. Claro. En la hora de mirar un informativo, un curso, siempre es la hora que siempre no va a haber nunca una convivencia. Tá, eu sei que tá. Se tiver seu compromisso, é seu compromisso, você sabe. Pero... Não te estou dizendo de trapo, te estou dizendo se eu me gostaria de tomar uma chá solo. Isso é o que eu queria. Que você não te gusta tomar solo, quer dizer, nada. Yeah.
Sí, no, Erika, sí, mira. Eso es bueno. Ya pasó. Eso es bueno. Arriba. Dios es bueno, Dios es maravilloso. El Señor está en todos los momentos. Si estuvimos orando ya por ella, cuando Dios toma su cuenta, que no fuese nada y que todo saliera bien, gracias a Dios. ¿Está bien ya? Está bien, está bien. Espero que estés. Aberto. Pablo! Ei. Não estou falando contigo, Pablo. Eu falei para ele que não está aberto, Medina. Ali, aquele lá não está aberto. Ele falou que lá embaixo. Não, Medina não abre agora. Mas há outras bonitinhas. Quanto falta? Não! Não me responde assim, tá? Não me responde assim, tá? Não me responde assim. Tá onde? Onde é que está gritando? Vamos lá, com o senhor. Eu te disse que tu não me responde assim, tá?
Y no me sale más para afuera. Papi, sope, correo. No me puedo tirar para afuera. ¡Ay! Espera. A ti, vídeo, mira. Hola. Ah, pues si vas a llamar para romper, no llames. Deja de romper. ¿Tú vas a traer? Gómez. Nuestra mano derecha y vamos a saludarnos con la dulce paz del Señor. Aquello que tú has venido a buscar en esta noche está en este lugar. Porque el Espíritu de Jehová está aquí en esta noche. Aleluya, la gloria del Señor desciende cuando alabamos y glorificamos su nombre. La gloria del Señor está aquí. Señor, renueva, capacita, levanta, Señor, estos huesos, Señor. Mira la vida de esta anciana, Señor, en esta hora. Señor, renueva sus fuerzas, Señor. Renueva sus tendones, sus huesos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice tu sierva y levántala, Señor, en esta noche. Padre, que te venga revelándote a ella, el Espíritu de revelación, revélate a ella, Señor. Ministra, Señor, la vida de este varón en esta noche. Ministra con poder, con gracia. Renueva su vida, Señor, en esta noche. Sus tendones, Señor. Su vida, su organismo, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva, capacita, fortalece, en el nombre de
Vou de casa. Vou de casa. A gente nesta casa aqui. A gente nesta casa não vai. Ei, tanto tempo. Como anda, tia? Tanto tempo. Que bonita que tá. Mas tu tá bonito. Eu tô vendo, mas você tá bonita, tia. Sério. Nasceu nas minhas mãos, tá porquida. Na casa que tinha minha madre, ranchito, minha madre. Era más acá todavía con el árbol. Enfrente ese árbol que tiene ese flor ahí, del otro lado. Pero esto es bueno, que venga un hijo de ella a verme. Cuando llegó en este mundo que nació, muerto. Y ay, yo le digo, démelo, yo le dije. Y lo casé de las piernitas y pa, 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 así. Y lo, fue cuando vino la vida, lloró. Un árbol jalo. Antes nós usávamos tento, agora está mais moderna, quase piola, não. Agora é piola. Aí, deixa eu mirar. Mais alto. Aí. Não sabe como é que faz dinheiro para levar. Só. Eu posso servir o piano. Prendeu o fogo no sacramento. Estou passando aqui, só um ratinho de frente mesmo. É? Vem de pai, pai, gente, né? Um braço no mar já veio aqui. Muitas graças. Cadê o Miguel? Fora! O que o Alex comeu? Muito também, não serviu do pele. Sim, agora ele sai daqui. Não conseguiram. Parei, eu desgraço. Vamos ali, então. Qué buena esa vida. Thank you.
Esto está como aquella música de la Galde. ¿No la conoces? Cuando trabajó 30 años en estancia y se fue. Cuando se fue de estancia nadie salió a despedirlo. Solamente un perro, el ovejero. Es así, cuando me fui de la estancia, nadie salió a despedirme. Solamente el ovejero, un perro. Después de haber trabajado 30 años, los hijos de los patrones crecen y ellos mandan. Para ellos 30 años no es nada. Y esto es lo mismo, ¿viste? Entras y te vas, es lindo. Entramos a campo, nos vamos a ciudad. Dulce Varela 1035. Buscar un ángulo mejor. Ahí te vas a sacar como dos angelitas, ¿eh? Capaz se ve mejor acá en esta ocasión. José, ven acá. Así. Estás en el medio de las luces, no te veo. Todo hecho con botellas. Todo hecho con angelitas, ¿verdad? Se ven los artesanos, ¿no? Mira, yo entre medio de estas alas acá. Únete ahí. Volando como un ángel. Al reflejo no deja ver. Así, bueno, como un ángel, así. Soy un ángel. Chao, José. Chao. Chao. Un beso. Bastante bien, ¿viste? Está. Papá te va a tener un regalito. Chao. Chao. Vos se van a atrás. Después que llegue a te llamo. Está.
sácalo de ahí. Están todos bien por ahí. Están todos bien por ahí. Bueno. Desde las 11 por ahí, papá, está ahí, ¿está? 11, 11 y media. ¿Está? ¿Está? Bueno. Dentro de rato, papá, está por ahí, ¿está? Bueno, chao, un beso. Te vendo. ¿Para cuánto los tenés? A 100 el común y 120 con luz. Yo tengo 46. Miguel tiene un año. Yo tenía dos.
Pero yo por último con Miguel. Miguel é mais alto que tu. Então, quando foram da parte de deram uma, meu, Miguel, eu e Maria. Quanto tem? 44. Eu? 46. 46. E o Jorge, 48? 48. Tá. Não, 48. O melhor é Miguel. O melhor é Miguel. É. São tantos que são melhor já. A mãe está mal. Recién termino de hablar y antes de sentarme a la mesa quería compartir para mí, es una felicidad. Te juro, amor, que tuve ganas de llorar y no creo que me llené los ojos de lágrima porque yo me estaba vistiendo, estaba el Pablo en la puerta del baño y llamé a Stephanie. Me vino a preguntar si era cierto que tenía un hermanito igualito a él y le pregunté si quería conocerlo, me dijo que sí. Pues sí, pa, tráelo. Te juro que eso, mira, fue para mí, me arrancó de adentro, me arrancó y me llenó el corazón de alegría, de emoción, de... ¿Qué me decías, amor? Viste que todo Dios pone las cosas en su camino, ¿no? No sé, yo estuve hasta pensando, ahora me cruzó por la cabeza. Yo sé que mañana es un día que es difícil para vos, ¿no? Venir mañana, aunque vinieras en la mañana y nos fuéramos de tarde solo para que ellos se encontraran. ¿Eh? Los ómnibus. ¿Cómo? ¿Eh, amor? Amor. ¡Cánero! ¿Qué más, papo? Mira, papo te habla, ¿viste? ¿Eh? Papo te habla mucho. Mira, mira. Bueno. Mira. A ti también, ¿viste? Mucha Navidad juntos. El paz, el gozo, la alegría del Señor. ¿Sabes que te amo, cuñado? Yo también. La mejor Navidad es unida a una familia, Miguel. Esa es la mejor Navidad que podamos tener. No hay precio con que pagar. La unión en la familia, en las buenas y en las malas. Bueno, fallando o no fallando, somos familia. Gracias por las invitaciones, confieso, Gracias, mis hermanos. Es la mejor Navidad. No hay precio con que pagar. Porque el amor de Dios nos hace entender a todos. Que Dios te bendiga. Por eso te amo. Tú me puedes hacer un chavo más defecto. Te aceptamos defecto. Dios no nos llamó para juzgar. Dios nos llamó para entender aún los difíciles. Y aceptar. No te juzgo, ni te cobro,
porque cada uno de nosotros sabemos por qué lo hacemos. Aló. Vamos juntos, para. Pasillo todos juntos, no cansa, va a sentarme en un parque ahí, comemos un helado, tomemos un jugo. Seguro que engordaste, José que es chiquito, Stephanie, va a venir caminando, si vamos despacio, no sé, corriendo. Después de salir al parque, sí. Vamos a tase. Así que no da para todos en tase. Todo es grande, Paulo, mi pronto fue un fiasco, con 12 años. Me comprendes, tú concordaste. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Yo pedí tu ¿Ya para qué? Para ir cambiando. Sí. No pensé que allí me te cansara, que allí en la sombra despacio, ahora si sentemos, tomemos un jugo. ¿Eh? Te cuesta cambiar pie un poquito. ¿Eh? Yo te hubiese cambiado el pie, así enviamos de allí. ¿Mm? No, está chorando.
No te pedí grande. Chapé Stephanie, pues, no sé. Va a ser otra Pablo. Invitado para que Pablo camine así. Vení para adelante, sí. Agarrale la mano. Invitado para que camine. Agarrale la mano. Agarrale la mano. Agarrale la mano. ¿Cómo se llama él? Habla fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Habla fuerte de la lengua. Sí, Pablo. ¿Vos cómo te llamas? Decirle, yo me llamo José. Preguntale, ¿vos cómo te llamás? Preguntale. Preguntale. ¿Cómo te llamás? Ahí, ahí está. Preguntale. ¿Eh? Preguntale, José. Mamá. Pablo. No vas este por lado, José. No, no. Es la opción. No, 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 dale. ¿Para qué clase pasaste, Pablo? Ya, le creo, ya. ¿Te dije te hacía un gol? Está. Guarda, guarda que se te va. Rápido, ¿no? Ya la tenés por naturaleza.
¿Estás nervioso o no? Dale un beso al Pablo. Dale un beso. Ahí estamos atrás, señor. Mira que está casi seco, ¿no? Está cortadísimo. El agua está allá. Allá hay playa. ¿Qué playa? ¿Eh? ¿Viste la playa? ¿Viste acá, dice ya? Bienvenidos a Uruguay. Tuviese como el tiempo que lleva para Romano, ¿no? Claro. ¿Cuál le puede? Pablo, claro. Llegando. Como llegada triunfal a Artigas, ¿no? Yo soy Artigas. La José Artigas, la avenida Licuada. La principal de Artigas. La avenida principal de Cuedel. Viste con todos transmitiendo su carnaval. Sí. Estamos en todo esto se carnaval, toda esa avenida. No tiene que ver todos los rasgos de negro, no tiene nada, nada que ver con nosotros. ¿Vos le ves algo diferente? Oye, se ve como nosotros, como los hermanos de ellos. Los hermanos, los brazos, lo que es más claro. Sí, ahora es chiquito, viste, ahora cuando crees que se queme más. Sí. Va a quedar más mulato porque ahora es chico. La sangre de él igual es más fuerte, por poco que sea, siempre más fuerte. Si vos mirás, siempre tienen, hay más. Sí, todos los hijos de Blanco salen, viste que el pelo de él es mota, pero José es motita. No. Pero es bien motita, no. No es como el tuyo, que el tuyo es cerrado, cerrado, el de ella es más abiertito. No, no es mota, es crespo. Tuco, Pablo, ¿te servís vos, Tuco? Pablo Samuel. Ah, tenés el nombre de la Biblia, Pablo Samuel. Pablo Samuel. La prima de él le puse Samuel. Bastante bien, ¿viste? ¿Qué es el carro?
Si pones los dedos, que no te cae. Ahí va. Ahí va. Vas a caer, José. Sos payaso, ¿no? Ahí va. La boca. Vení, no te apures. José, aquí están las oficinas. Ahí va a funcionar. José, ahí va a funcionar tipo un salón de visita y una iglesia donde van a hacer los cultos. Y... ¿A dónde? Ahí sí, mamá. Ay, ya sé, aquel escalón. ¿Vas a caer, José? Ah, ya sé que acá es escalón pequeña. Ay, ya sé para qué, porque es escondido de ahí un codo alto. Bueno, pasa. No corres. No, va a ser la caída. Ahí va a funcionar la... José. La parte de enfermería. Y ahí después ahí van a estar todos los presos. Hay calabozos de para un preso, para dos, para tres, cuatro y cinco. Celdas. Y abajo hay talleres, hay carnicería, panadería, va a funcionar. Tiene un taller de carpintería abajo también para que los presos hagan trabajos, tengan en que trabajar. Esta es la cárcel de Rivera.